El Distrito Escolar de United ya ha comenzado las inscripciones de alumnos para el próximo año escolar. Sin embargo, la respuesta de muchos padres de familia ha dejado mucho que desear. Además, están entregando vales para que las familias más necesitadas puedan adquirir uniformes escolares para sus hijos. Pero para hablar acerca de estos temas, esta tarde me acompaña la señora Thelma Martínez, directora de admisión y deserción escolar del Distrito Escolar de Yunet. Señora Telma, gracias por acompañarnos. Gracias por esta oportunidad. Eh, Telma, ya comenzaron las inscripciones de los alumnos. ¿Por cuánto tiempo está abierta eh, esta, este periodo de inscripción? Por medio de, de, uh, del website estamos uh, aceptando las uh, aplicaciones desde el 4 de abril. Ahorita se están llevando a cabo dos locales donde uh -huh. tenemos personal que puede asistir a los padres a poder inscribir a sus niños para que ya estén listos el día primero, que va a ser el 10 de agosto, para que ya estén listos para la escuela. ¿Cuál va a ser la fecha límite para inscribir a los alumnos en el distrito escolar de United? Bueno, pues recuerde que vamos a estar escribiendo a los niños de aquí hasta que empiece la escuela, pero lo que queremos es que se inscriban los padres a, a sus niños lo más pronto posible. Por eso estamos llevando a cabo dos locales, uh -huh. uno en la secundaria Herrera. Y el otro local es en la secundaria uh, que tenemos en González, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa si los padres de familia mm, mm, no les entran, no les saben mucho a lo que es el Internet eh, o incluso no tienen servicio de Internet en sus casas porque no pueden pagarlo? ¿Cómo pueden hacer esa, esa inscripción si es en línea o también se puede ir en persona. Se puede ir en persona, claro, pero nosotros por eso tenemos ese personal en estas escuelas para que ellos puedan asistir a los padres desde el comienzo hasta el final. Lo que queremos es de cuando salga el padre uh -huh. o la mamá de, uh -huh. de la escuela ya estén los niños listos para empezar su año escolar. ¿Qué documentación le piden a los padres de familia para la inscripción de sus hijos? Ok, uh, primeramente necesitamos el registro verdad de, de nacimiento también identificación de los papás también un recibo de los servicios públicos ya sea de luz de agua Uh, de gas también el último la última calificación de los, de los niños y también su boleta de, de vacunas este proceso de inscripción para el año escolar 2022 2023 ha cambiado con respecto a los anteriores procesos de inscripción en años eh, anteriores Incluso escolares, Andrés. no. ¿Es el, proce mismo? el proceso ha sido lo mismo a uh -huh. uh, los últimos dos años, verdad. Como teníamos el, el, el COVID, uh -huh. uh, el proceso se estaba llevando más en el departamento de admisiones. Qué bueno que mencionas el COVID. Uh -huh. Están pidiendo también comprobante de vacunas a los estudiantes a al hora de inscribirse. No, los no. comprobantes de vacuna no. Están accesibles las, las vacunas, ¿verdad?, para los estudiantes, pero no, no es necesario. Eso depende del papá. ¿Cuál es el error más común que cometen los padres de familia en, a la hora de inscribir a sus hijos para el nuevo año escolar? Lo que se ve... Um, muy, muy común es de que muchos padres piensan que ya está completo el proceso y falta algo, ¿verdad? Y por eso van ellos el primer día, piensan que ya están los niños, en, uh, ya están registrados para la escuela y eso no es el caso. Así es que por eso queremos nosotros que, que llamen a nuestro departamento, que vayan a las escuelas para que el personal de nosotros pueda asistirlos a que no haya ningún problema y ya estén listos para el día primero. ¿Hay alguna diferencia? en cuanto al proceso de inscripción de alumnos que ya han pertenecido al Distrito Escolar de Yuneri por años y un nuevo estudiante que por primera vez se incorpora a una escuela del Distrito Escolar de Yuneri. CLARO, PORQUE um, el, EL PROCESO, SI LO VA A HACER UNO EN LÍNEA, ES... es hay, un, HAY UN SITIO DONDE SE VISITA PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y HAY UN SITIO donde se visi, pa, QUE SE VISITA PARA ESTUDIANTES QUE YA VIENEN DE REGRESO. Y, PUES, CLARO, YA LOS NIÑOS QUE YA ESTÁN ASISTIENDO A LAS CLASES, PUES, YA ES MENOS LOS REQUISITOS, ¿VERDAD?, QUE, que SE TIENEN QUE uh, en, ENTREGAR EN ESE TIEMPO. HABLEMOS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR. ¿PUEDE RESCATARSE y lograr que regrese a las aulas de clases un alumno que sencillamente abandonó la escuela? Claro que sí. Ahorita ese propósito tenemos, tratando de recuperar esos estudiantes que por alguna razón u otra no asistieron el año uh, que pasó, el, el año escolar 21-22, a la escuela. Eso es lo que queremos, que regresen a la escuela. Porque una cosa que sí nos hemos dado cuenta es que la instrucción. En línea y la instrucción en el salón no es lo mismo. Por supuesto que no Queremos lo mismo. que los estudiantes tengan esa oportunidad de poder convivir con los maestros y con, con, con sus compañeros. En Pero la un estudiante que desertó o abandonó la escuela no enfrenta consecuencias, no enfrenta algún tipo de penalidad o castigo. ¿Está usted hablando de la escuela preparatoria que, que, que sí, quieran regresar? Sí. Que quiere, se fue de la escuela, abandonó la escuela, no enfrenta algún tipo de consecuencias? Porque abandonó la escuela. Lo que queremos es que regresen a la escuela. Nuestro propósito es de que todos los estudiantes que están en que, que de una manera o del otro otra asistieron en algún tiempo en, en las escuelas de United, queremos que regresen. ¿Por qué? Porque el éxito es de que ellos gradúen de la escuela. Les aconsejo de que ellos hablen a sus escuelas, hablen a, su, a, a nuestro departamento para ver qué servicios se les puede brindar, qué es lo que necesitan ellos, ya sean clases, ya sean consejería, porque siempre hay una manera de poder volver a la escuela y poder graduar. Con ESTA nos vamos, 15 segundos. Vales para adquirir uniformes que les están entregando a las familias de bajos recursos. ¿Qué familias califican y cuándo van a entregar estos vales? Estos vales se van a estar obsequiando el día 19, 20 y 21 en la escuela United uh, South en United South, uh -huh. el, el noveno el, en la escuela Novena uh, por la calle Aguanieves. pero lo que queremos es que por favor vengan preparados, ¿verdad? Con, con identificación y si tienen la, ta, la carta donde calificaron para el programa de TANF o los programas de SNAP, con eso pueden calificar. También se va a llevar a cabo la aplicación en línea para que los papás ya lo puedan llenar y cuando vayan a, a visitarnos ya estén listos. Y entonces va a ser el próximo mes de julio cuando van a comenzar. El a... próximo mes de julio, pero toda la información se va a llevar a cabo ahora disponible a los papás el día 30 de junio. Para las familias más necesitadas. Para las, Hay que para las familias, eso. claro. Señora Telma Martínez, directora Thank de admisión, you. deserción y recuperación. Claro que sí. Si le, pagan, si le pagan por esos tres cargos, usted debe ser la que más gana en ese distrito. <laughs> polar, ¿eh? Estoy seguro. <laughs> le dio mucho gusto conversar con usted. Gracias. Nos vemos otra vez. Thank you. Sí.